Ya me está como dando estrés. ¿Por qué no me veo? No, estás por ahí atrás. No sé de dónde. Buenas tardes, gracias, ahora sí de manera oficial, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir un jueves más, un jueves de educación, un jueves nuestro, un jueves de nuestra gran comunidad acá en Centroamérica, y por eso le mandamos desde ya un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan de manera fiel, de manera constante. Un jueves más de educación que traemos un temazo, un tema realmente importante, un tema muy lindo, un tema que definitivamente les va a gustar muchísimo porque está enfocado a la mujer, ese ser tan especial y tan maravilloso que el Señor Creador nos ha regalado para poder compartir con ella estas maravillas que tenemos en este pedacito de tierra acá en el mundo. Así que muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros. Gracias por tomarse un espacio de su tiempo que es muy apretado. Hoy tenían, algunos estuvieron en retiro de liderazgo, otros estuvieron trabajando fuerte con lo que es la preparación del reto Elite. Hay unos que hablé también temprano que están trabajando fuerte con lo que es el Club Diamante. Así que muy, muy positivo, muy motivado, muy contento de saber que los líderes de esta linda Centroamérica están trabajando fuerte y eso nos llena de muchísimo optimismo. Yo el día de hoy estoy trabajando desde mi casa, estoy trabajando en la comodidad del hogar, pero muy complacido de compartir el día de hoy con ustedes. Pero sin más preámbulo, sin más hacerlos esperar, quiero saludar con muchísimo orgullo, con muchísimo cariño a una persona, a una líder de nuestro mercado acá en Costa Rica, una líder que tiene una estructura muy importante, es una líder que definitivamente pues es para nosotros muy, muy, muy importante por su esa estima y por esa entrega que tiene para venir a compartir con nosotros de manera solidaria sus conocimientos y esa pasión que se desborda por los productos y por la gran comunidad doTERRA. Así que para mí es un enorme placer presentarles a mi amiga, a mi líder de Pérez Celedón, a doña Ivania González. Ivania, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Jorge, qué palabras tan bonitas, de verdad que todo un honor, un gusto poder compartir hoy con ustedes aquí desde Pérez. Hoy nos ha sorprendido una lluviecita deliciosa que ha venido a refrescarnos, entonces estamos encantadas, listas para compartir un ratito esta tarde con ustedes.
Así es, no, no, la lluvia también aquí en algunas partes de San José, Ivania, te cuento, y queridos amigos que están fuera de Costa Rica, estamos atravesando por una etapa rarísima de tiempo. Estamos en pleno verano, en donde los días deberían de ser soleados y calurosos todo el día, pues las mañanas sí, las tardes nos regalan un poquito de agua. Yo vivo en la zona de Escazú y pues por acá acaba de pasar un chaparrón rapidísimo que vino a refrescar un poco, pero nos hace extrañar un poquito esos calores y esos soles de tardes de verano, Iván. Así que el agua no es exclusiva para ese león, por acá también tenemos. Bueno, nosotros estamos disfrutando de esta primer lluviecita después de muchos días sumamente soleados y de mucho calor. Entonces estamos súper agradecidos con este chaparroncito que nos cayó hoy. De verdad, bueno, pues también por eso hay que agradecer muchísimo. Porque déjame, no te había dejado la posibilidad de compartir pantalla, ¿verdad, Iván? Yo creo que no. Ya la tienes, ya la tienes. Ahí ya Ahora tienes, sí. si quieres vas preparando el compartir tu pantalla. Mientras tanto, les recuerdo a todos mis queridos amigos que el día de mañana, viernes, 3 de la tarde, vamos a tener un nuevo webinar del Reto Elite. Es exclusivo para participantes del Reto Elite, así que atentos a que el comunicado lo van a recibir en cuestión de horas. Muy probablemente mañana por la mañana van a estar recibiendo por medio del correo electrónico la invitación, ahora sí con el link, con toda la información para que puedan accesarlo y puedan compartirlo con sus respectivos equipos que están participando en este gran reto. Así que ya saben, mañana 3 de la tarde, un nuevo expositor. El expositor de mañana es la líder platino, una líder platino del mercado de Guatemala. Así que atentos todos porque es una gran líder con muchísimo conocimiento y podemos explotarla al máximo con todas esas cosas que nos puede enseñar el día de mañana. Así que mañana cordialmente invitados y muy agradecidos también porque en las dos clases anteriores de lo que es el Reto Elite hemos tenido asistencia total. Ha tenido una asistencia muy buena y eso nos dice muchísimo sobre el grado de compromiso que tienen cada uno de los participantes y sus respectivos equipos en este gran Reto Elite que va a estar arrancando de manera oficial a partir del 1 de abril. Y esperamos que muchísimos, muchísimos de los 345 participantes puedan ascender de rango y puedan ganar muchísimas cosas en su estructura. Así que a las 3 de la tarde. Así que, dicho lo anterior, ¿qué les parece si pasamos de una vez a la gran clase magistral que nos va a presentar el día de hoy, doña Ivania González, a quien desde ya le entrego esta audiencia, no solo centroamericana, Ivania, también tenemos gente de México y Colombia. Así que, adelante, Ivania. Bueno, qué maravilloso poder contar con la compañía y la energía de todos ustedes. Voy a prepararme para compartir la presentación. Y bueno, por aquí, perdón. Antes de empezar, quisiera pues presentarme para todos aquellos que no me conocen. Como bien dijo Jorge, yo soy Ivania González. Soy de la zona sur del país, vivo en Pérez Celedón. Voy a cumplir este año 7 meses de formar parte de la familia Doterra. Y hoy precisamente voy a compartir un tema con ustedes que le titulé La esencia de ser mujer. Pero básicamente lo que vamos a hacer es hablar de hormonas y de salud femenina específicamente. Y resulta que por esta situación es que yo ingreso a Doterra. Yo soy mamá de 3 hijos y pues mi hija mayor desde siempre había tenido muchos problemas menstruales. Ya habíamos pasado por una cantidad increíble de cosas diferentes para tratar de resolver el problema que ella tenía y no encontrábamos solución a lo que se estaba dando en mi hija. Inclusive ya hasta le habían hecho una cirugía exploratoria para descartar una endometriosis. Pero todos sus malestares, todas sus molestias continuaban. Entonces, pues llegó una amiga querida y me ofreció un aceite. Yo le dije que, bueno, estaba usando otros aceites que en realidad no había visto como mucho resultado. Aún así, decidí probar el maravilloso aceite de Claricán. Fue, digamos, mi primer contacto con Doterra y les puedo decir que realmente me impresionó el resultado. El día que el aceite llegó a nuestra casa, ese mismo día,
Hubo la casualidad de que mi hija estaba con el periodo. Mariela baja de su habitación y mi amiga está en la casa y por supuesto cuando a ella le venía el periodo se descompensaba totalmente. Habían meses en que se desmayaba, no podía ir a la universidad. Bueno, aquello era un caos total en la casa y ya cuando yo la veía llegar pues a la sala o a la cocina que bajaba de su habitación, yo ya sabía qué estaba pasando en ella. Y me dice, mami, no tengo pastillas. Entonces ya yo la regaño y le digo, amor, tienes que ser un poco más consciente, más constante de tener preparado lo que vayas a necesitar, ¿verdad? Cuando va a venir tu periodo, ahora tiene que esperarse a que su papá venga de la oficina para que le traiga, porque yo no puedo salir hoy. Y mi amiga me volvió a ver y se murió de risa, me entregó el aceite y me dice, no, a ver que ya no va a ser necesario. Le sacó el aceitito y le dice, es más, no abra la cajita de su aceite. En ese entonces el aceite de Clarifam venía en una cajita. Le dice, usa el mío, que lo voy a sacar de mi bolso y viene abierto para que usted no tenga que abrir el suyo. Pues Mariela saca su aceite, ella le explica que se lo ponga en el abdomen bajo, en la espalda baja, que se lo ponga en las muñecas, que inhalen. Y mi hija camina del desayunador de mi casa a la sala. Cuando llega a la sala, empieza a hacerme así, ¿verdad? Como loca. Yo estaba, pues no prestándole mucha atención, estaba hablando con mi amiga. Me dice, mami, mami. Y yo, ¿pero qué pasa, Mariela? Y me dice, mami, ya no me duele. Entonces, realmente que el resultado fue impresionante. Ver la rapidez en que el aceite estaba empezando a hacer efecto en ella, precisamente eso hace que yo me enamore. Posteriormente a eso, viene el accidente de tránsito de uno de mis hermanos y pues yo decido afiliarme y los aceites vienen a transformar mi vida y la vida de muchas otras personas que hemos impactado. Pues esa es mi historia de mi inicio con doTERRA y precisamente hoy me encanta pues compartir este tema con todos ustedes porque lo hemos vivido, ¿verdad? Lo hemos vivido no solamente con mis hijas, mi otra hija pues también ha sufrido mucho de síndrome premenstrual y pues los aceites han venido a apoyarle muy bien. Y pues yo tengo un poquito más de un año de estar con un poquito de síntomas premenopáusicos y pues los aceites han sido un apoyo maravilloso. Entonces vamos a entrar en tema, espero ya haberlos ubicado un poco en conocer mi historia y saber cómo prácticamente todos empezamos de la misma forma, ¿verdad? Cómo hemos iniciado este camino de aceites, porque hemos tenido la posibilidad de que una persona compartiera una gota con nosotros. Y pues no queda más que aceptar ese llamado y saber que hay muchas personas en nuestra querida Costa Rica que aún están esperando que nosotros compartamos una gota con ellos, que impactemos su vida y que les permitamos cambiar lo que están viviendo. Bueno, vamos a hablar de el sistema endocrino y pues el sistema endocrino afecta absolutamente todas y cada una de las células del organismo, ya que este es el encargado de mantener el equilibrio químico y de controlar el funcionamiento de todos los órganos. De tal manera que participa, por el ejemplo, en la regulación y el crecimiento corporal, también funciona para controlar todos los procesos metabólicos de los nutrientes. Obviamente lo que es la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello lo realiza mediante la producción de hormonas por parte de una serie de glándulas que son las que podemos ver ahí en la imagen que les puse. Hay tres funciones básicas que regula el sistema endocrino. Y esas tres funciones son la homeostasis, en la cual se estimula y se inhiben los procesos químicos
que se llevan a cabo en las células y se logra mantener un equilibrio químico en el organismo. La otra función primordial que realiza el sistema endocrino es la reproducción, y en ella se estimula la maduración de los óvulos, la producción de espermatozoides, ambos esenciales para la reproducción humana. En el caso de la mujer, también participa activamente en la preparación del útero para iniciar la gestación, para mantener e inducir el parto, y además todas las hormonas también ayudan a posibilitar la lactancia materna. Otra de las funciones corporales son el desarrollo corporal, ya que controla e induce el desarrollo del ser humano desde el mismo momento en que éste es concebido. Y el crecimiento y el desarrollo hasta alcanzar la pubertad y la madurez física. Las glándulas endocrinas son las encargadas de producir todas las hormonas. Se producen alrededor de 20 hormonas diferentes que son secretadas a la sangre a la espera de que las proteínas que están diseñadas para captar de forma específica cada una de ellas. Vamos a hablar un poquito de las glándulas. Y tenemos el hipotálamo, que se ubica en la parte central del cerebro. Este hace como una unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y desde allí se controla el funcionamiento de la hipófisis, estimulando y inhibiendo la producción de hormonas por parte de esta glándula. La hipófisis se sitúa en la base del cerebro, inmediatamente debajo del hipotálamo. Y vemos que es esta seccioncita roja diminuta que aparece por aquí. Entre otras cosas, esta regula la función de las demás glándulas endocrinas. Luego tenemos la glándula pineal, que esta se encuentra en el centro del cerebro y produce melatonina, la hormona que regula el sueño. También está la glándula tiroidea, que se ubica aquí en el cuello. Esta se secreta las hormonas tiroideas, la tiroxina y la tironina, que se encargan de transformar los alimentos en energía y están implicadas en el crecimiento de los huesos. También están las glándulas paratiroideas. También tenemos las glándulas suprarrenales, que se ubican por encima de los riñones. Y para terminar, también tenemos las gónadas o las células, las glándulas que son las que producen las hormonas sexuales, que en el caso de la mujer va a estar en los óvulos. Ahorita vamos a hablar de este eje hipotálamo que se encarga de mantener la regulación de el equilibrio de todas las hormonas que se producen a lo largo de todas las otras glándulas. Y aquí vemos como una ampliación de esa zona chiquitita que está ubicada aquí en nuestro cerebro, ¿verdad? Y vemos cómo todas estas se van a encargar de ir estimulando cada una de las otras glándulas que vimos para que estas a su vez produzcan las hormonas y de esa forma se lleve el proceso de crecimiento y desarrollo y todas las cositas que hemos estado hablando. Ok, ahora vamos a hablar de algo muy importante que nos atañe específicamente a todas nosotras las mujeres, ¿verdad? Y es el ciclo menstrual. Yo creo que es súper, súper importante que nosotros seamos muy conscientes de la importancia de que llevemos un control de todo lo que pasa durante nuestro ciclo menstrual, para que aprendamos a conocernos nosotras mismas y podamos ayudarnos de una u otra forma para que
estos trastornos y estos altibajos de hormonas que se dan en nuestro cuerpo, dependiendo de ese ciclo que nosotras vivimos, pues podamos apoyarnos muy bien con aceites esenciales y bajar esos síntomas y esas molestias en la mayor forma posible, ¿verdad? Vamos a ver que regularmente el ciclo de una mujer pues se va a formar aproximadamente de 28 días. Hay quienes tienen ciclos más cortos, hay quienes tienen ciclos más largos, y de ahí la importancia de que nosotros nos conozcamos. Y precisamente vamos a observar cómo en la primera etapa, en los primeros 7 días digamos del ciclo, donde vamos a tener nuestra menstruación, los niveles de estrógeno van a estar muy bajitos, ¿verdad? Van a estar ahí como regulados o nivelados, el estrógeno y la progesterona un poco más baja. Del día 7 al día 14 va a subir los estrógenos y a partir del día 14, que se supone que es el momento en el que se lleva a cabo la ovulación, va a empezar a bajar más los estrógenos y la progesterona empieza a subir sus niveles. Entonces, cuando nosotros aprendemos cómo a llevar ese control de nuestro ciclo, aprendemos a conocernos, nos vamos a dar cuenta cómo esos niveles de hormonas van afectándonos. Y nosotras, bueno, somos cíclicas, ¿verdad? Tenemos un ciclo como, digamos, el ciclo de la luna, ¿verdad? La luna nueva, la luna creciente, el menguante, la luna llena. Es un ciclo un poco parecido al ciclo de la luna. Entonces, en ese aspecto, pues es muy importante que nosotros sepamos y aprendamos a descubrir como todos esos síntomas y esas cosas que nos vienen dando. Ahorita en las recomendaciones que les tengo de aceites, vamos a ver cómo algunos nos van a ayudar a subir esos niveles de progesterona para que los síntomas premenstruales sean muchísimo más leves, ¿verdad? Porque hay personas que ese periodo en el que estamos muchísimo más sensibles, las emociones las tenemos súper alteradas, podemos tener dolores, antojos, y eso es precisamente por una baja en la hormona, en la progesterona. Entonces, vamos a apoyarnos del uso de los aceititos para poder disminuir o bajar lo máximo posible todos los síntomas que vamos a tener por el descontrol hormonal. Es muy importante que sepamos los lugares específicos o donde nos van a dar muchísimo mejor efecto la aplicación de los aceites para todos los problemas hormonales relacionados con la menstruación o con nuestro ciclo menstrual. Y pues tenemos un punto muy importante es la parte del cuello, ¿verdad? Yo siempre les digo a la gente, les recomiendo cuando vamos a usar el Claricalm, que es una zona súper importante de ponerla en esta parte de aquí, ¿verdad? Básicamente para que estemos recibiendo toda la parte aromática de ese aceite y específicamente cuando vamos a tener problemas asociados con la menopausia, es muy importante que los apliquemos en el músculo esternocleidomastoideo, que es el que viene de la oreja al mentón. Esta aplicación aquí del aceite de Claricalm es maravillosa para quitar todos los bochornos. Por experiencia propia les digo. También otra parte estratégica para aplicar los aceites es en el abdomen bajo y en la espalda baja también. Otro sitio muy importante es las muñecas y
la parte interna de los tobillos, porque desde la reflexología, en esa zona es donde está toda nuestra parte genital, entonces pues nos va a apoyar muy bien para que los aceites trabajen muchísimo mejor. Vamos a hablar ahorita de los aceites que nos van a apoyar para el control hormonal. Y tenemos que el tomillo y la toronja son dos aceites que nos van a apoyar súper para estimular la producción de la progesterona. Entonces, en esa etapa del ciclo en que la progesterona está baja y vamos a descubrir qué tipo de síntomas son los que nosotros presentamos cuando la progesterona está baja, vamos a usar estos aceites en las zonas en las que ya hablamos, ¿verdad? Otro de los aceites que podemos usar es el aceite de claricán, que para mí es como el rey de los aceites, ¿verdad? Es nuestra mezcla hormonal que ya está específicamente hecha por doTERRA para apoyarnos en todo este ciclo. Y algo muy importante es que cuando hay problemas complicados en toda lo que es la menstruación y dolores y toda esta situación, es muy importante que lo usemos durante todo el mes. Con mis hijas yo siempre he podido ver que Mariela, que siempre fue la que estaba como un poco más complicada, en el momento que ella empezó a ser más constante en el uso y lo usaba siempre, ¿verdad? Pues todas sus molestias disminuían, sus periodos eran más cortos, menos dolorosos. Catalina, que no tenía problemas tan complicados, para ella era suficiente empezar a usarlo unos 5 días antes de que viniera el periodo. Entonces, de ahí la importancia en que aprendamos a conocernos para saber si es necesario usarlo durante todo el mes o si con unos poquitos días antes va a ser suficiente, ¿verdad? Otro de los aceites que es súper, un top, ¿verdad? Es el Clarisage, el Ylang Ylang, el aceite de clavo y por supuesto que el aceite de Whisper es otro de los aceites que nos apoyan. En toda la parte emocional, ¿verdad? Que a veces pues nos vemos afectadas por emociones en nuestro ciclo, pues importantísimo que también nos apoyemos de todos los aceites que tenemos que nos ayudan más que todo en la parte emocional, por ejemplo el aceite de Balance, si estamos decaídas, Citrus Bleach, Elevation, algún cítrico que nos ayude, Motivate, todos esos aceites que nos van a ayudar a elevar estado de ánimo, pues van a venirnos maravillosamente, ¿verdad? Les tengo un par de combinaciones también de aceites pues, que podemos usar. Hay un roloncito que es una mezcla para el equilibrio hormonal. Lo vamos a preparar en un rolón de 10 ml y este va a llevar 5 gotas de Clarisage, 5 gotas de bergamota, 4 gotas de geranio, 3 gotas de fennel o de hinojo, 3 de ciprés, 2 de clavo, 3 de toronja y 5 gotitas de aceite de lavanda. Posteriormente vamos a rellenar con aceite de coco fraccionado. Y vamos a recordar que cuando preparamos una mezcla, la forma correcta de mezclar el aceite es hacerle así, ¿verdad? Nunca debemos agitarlo violentamente, sino que con este movimiento es suficiente para que la mezcla se realice de la mejor forma. Y otra cosa también es importante, que agreguemos los aceites en el orden en que aparece en la receta. Luego por aquí les tengo otra mezclita que esta la podemos preparar en un spray y es para aumentar el libido. Precisamente cuando hay problemas ya más que todo menopáusicos, una de las situaciones que se presentan es que una de las situaciones que podrían presentarse es que se dé una baja en el libido. Entonces, podemos preparar este como un rolón para usar como perfume, para usar en las sábanas, o también podríamos hacer
perdón, un spray, o podríamos hacer un rolón para usarlo tópicamente directamente en nuestro cuerpo. Y este lleva 6 gotas de juniper berry, 4 gotas de menta, 4 gotas de naranja, 6 de clarisage o de salvia esclarea, 2 de patchouli, 1 de clavo y 2 de ylang ylang. Y como les dije, si lo van a hacer en un atomizador, pueden rellenarlo con agua de rosas o con agüita destilada. Y si es en un roloncito para usarlo más para uso tópico, lo van a rellenar con aceite de coco fraccionado. Otras sugerencias adicionales para esta etapa, y en realidad yo pienso que nosotras las mujeres podemos usarlas casi que siempre, ¿verdad? El paquete de vitalidad es un apoyo maravilloso porque obviamente que nuestra salud hormonal también va a depender de un montón de factores, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos un sueño reparador, que durmamos las suficientes horas para descansar, también que tengamos una alimentación adecuada, que practiquemos algún tipo de deporte para ayudarnos a mantenernos sanas y activas. Los fitoestrógenos también son increíbles, el aporte y el apoyo que dan. El Bone Nutrient, que en este momento, bueno, pues no, esos dos productos no los tenemos disponibles en Costa Rica. Sabemos que Jorge y todo el corporativo están trabajando fuertemente para que en algún momento pues podamos tenerlos, pero si necesitamos traerlos, pues nos gestionamos de alguna forma para hacerlos llegar de Estados Unidos y beneficiarnos de todas las ventajas que nos ofrecen estos productos. Y como les comentaba anteriormente, también de todos los aceites que nos ayuden y que nos den aporte en la parte emocional, todos los que tenemos el apoyo de la aromaterapia emocional es increíble. Ahorita vamos a hablar un poquito también acerca de los disruptores endocrinos. Estas son sustancias que entran a nuestro organismo y empiezan a alterar cómo trabajan esos receptores hormonales que tenemos. Y por aquí vemos que las células tienen este espaciecito, ¿verdad? Donde regularmente son las hormonas naturales las que vienen a complementar y a hacer que su respuesta pues sea la adecuada, y pues llegan esas otras sustancias que son los disruptores, que vienen y son los que llegan a hacer un desorden o hacer una respuesta que obviamente no queremos, ¿verdad? Y vamos a identificar que las hormonas naturales regularmente se van a encargar de todo lo que hablamos, ¿verdad? De la reproducción, de la homeostasis, del desarrollo, del comportamiento, y el acoplamiento normal de esa hormona natural va a hacer que todo esté funcionando bien. Pero cuando llegan estos disruptores, hacen que el trabajo se vea alterado y empiecen a haber situaciones no tan agradables en nuestro cuerpo. Dice que lo que es más peligroso de los disruptores hormonales se relacionan directamente con la infertilidad, con la endometriosis, con la hiperactividad, también con la neurotoxicidad y con el cáncer. La mayor parte de los disruptores que nos afectan básicamente a nosotras las mujeres, los encontramos en los productos de limpieza. De ahí la importancia de que empecemos a limpiar nuestra casa con todas estas soluciones naturales que en muchas ocasiones también nos han compartido, ¿verdad? Entonces, entre menos cantidad de químicos usemos para la limpieza en nuestra casa, para lavar nuestra ropa, para
el abono de las plantas, para el champú con el cual nos lavamos nuestro cabello, el desodorante que usamos, ¿verdad? Es súper importante. Y también el uso de plásticos. Son de las cosas, digamos, que nos aportan más esos disruptores hormonales. Y pues otra de las cosas que también nos aporta gran toxicidad son todos los desechos, todos los productos con los que se preparan los desodorantes, los antitranspirantes que regularmente estamos usando. El año pasado tuvimos la suerte en el equipo de contar con una querida amiga, la doctora Patricia Rodríguez, que es una ginecóloga mexicana. Patricia Matamoros, perdón, y nos invitó a realizarnos un detox de axilas. Y hoy, pues yo quise compartirlo con ustedes. De verdad que en el equipo, pues tuvimos una gran respuesta y fue, pues ese cambiarnos, ¿verdad? De usar los antitranspirantes que regularmente usamos. Y pasarnos a usar el desodorante maravilloso de doTERRA y sentirnos pues cómodas, porque regularmente a lo largo de la historia nos han dicho que o nos han enseñado que no debemos sudar, ¿verdad? Y nos taponíamos los poros con antitranspirantes y empezamos a causar un montón de problemas en nuestra salud. Y pues les comparto esta receta del detox que nosotros estuvimos usando. Este detox se prepara con una cucharada o una cucharadita de la mascarilla de doTERRA. Hay algunas personas que les da un poquito de irritación en la zona axilar. Es muy importante que lo prueben a ver si les sienta bien con la mascarilla de doTERRA. Y si no, pues en vez de usar la mascarilla, van a usar arcilla verde o arcilla blanca. Y esto lo vamos a combinar con una cucharada de vinagre de manzana. Vamos a agregarle 3 gotas de romero, 5 gotas de cilantro. Lo vamos a mover muy bien, ¿verdad? Y vamos a aplicar una capa generosa, gruesita, en toda el área axilar. Esta nos va a ayudar como a desintoxicar totalmente la axila, a eliminar todos los residuos de aluminio que tenemos ahí, ¿verdad? Y que taponean y que pues nos afectan a todo el funcionamiento de la desintoxicación a nivel del sudor. Aparte de eso también, cuando muchas personas cuando hacen el cambio de un antitranspirante a un desodorante, se quejan porque sienten que huelen mal. Que hay problemas más que todo con el olor, ¿verdad? O no estamos acostumbradas a sudar y nos sentimos incómodas. Entonces, este detox ayuda a que, digamos, los malos olores sean menores y a que ese cambio de antitranspirante a desodorante sea un poco mejor. Vamos a ver también mucha mejora en lo que es las manchas oscuras que se hacen en las axilas, ¿verdad? Que estas regularmente se generan por la acumulación de residuos de plomo que tienen los antitranspirantes. Y el detox nos va a funcionar perfectamente para eso. Lo ideal es que se lo aplique por 20 minutos y que se haga este detox a lo largo de un mes. Si usted considera que aún sus axilas siguen estando manchadas, oscuras, puede volverlo a repetir al mes siguiente. Y lo ideal es que en vez de seguir usando antitranspirantes, pues empecemos a usar o sigamos usando nuestro desodorante maravilloso de Balance que nos ha preparado doTERRA. Así que las invito, ojalá que esto sea como un reto para todas las que no lo han hecho. La doctora nos hablaba de la importancia de que ojalá una vez al año realicemos este detox de axilas.
Ahora tengo para ustedes un protocolo de balance hormonal que quiero compartirles. Vamos a aplicar a lo largo de la espalda suficiente aceite de coco fraccionado y luego vamos a aplicar de 2 a 4 gotas de los siguientes aceites a lo largo de la columna. Vamos a extenderlos muy bien, el incienso a lo largo de la columna y de los hombros. Posteriormente vamos a aplicar en la planta de los pies y vamos a continuar con todos los aceites que hay en la lista, tomillo, luego jengibre, luego salvia esclarea, después el aceite esencial de toronja, el aceite de manzanilla romana, el aceite de ylang ylang, lavanda y vamos a terminar con aceite con el abeto siberiano. Esta es una técnica que nos va a funcionar muy bien para lo que es regular toda la parte hormonal. Podemos realizarla una vez a la semana y nos va a apoyar muy bien, principalmente a todas esas personas, a todas esas mujeres que estamos en este momento tal vez teniendo algún desajuste hormonal por síntomas de menopausia o premenopausia. Y también funciona muy bien para todas estas mujeres o chicas jóvenes, ¿verdad? Que están empezando a menstruar y pues se ven afectadas por todo lo que son los síntomas premenstruales. Para el apoyo emocional, les voy a compartir un par de rolones, perdón, tres rolones. El primero es la mezcla Superwoman Blend, que es de la doctora Marisa Snyder. Regálenme un segundo. Esta lleva 12 gotas de salvia esclarea, 10 gotas de lavanda, 5 gotas de geranio, 5 gotas de cedro, 4 gotas de ylang ylang y se prepara en un rolón de 10 ml. Esta otra mezcla les cuento que es una mezclita riquísima, huele delicioso, se llama Me Amo y nos invita a nosotras las mujeres a amarnos, aceptarnos, a valorarnos así tal cual somos. Lleva 12 gotas del aceite de toronja, 8 gotas de eucalipto, 5 gotas de coriander, 3 gotas de ginger, 2 de canela, 1 de limón, una de lavanda y una gota de hierbabuena. Vamos a terminar de rellenar el rolón con aceite de coco fraccionado y vamos a usarlo en el área del corazón, en el área de las muñecas y en cualquier otro punto de pulso que queramos usarlo. Huele delicioso. Esta mezcla, bueno, fue creada por Desiree Mangandoc, una líder de doTERRA. Y les cuento que es deliciosa, así que las invito a prepararla. Y esta otra es autoconfianza, es una mezclita para ayudarnos a creer en todo ese gran poder creador y ese don innato que tenemos todas las mujeres, ¿verdad? De crear. Y se lleva 8 gotas de naranja, 6 gotas de petibran, 6 gotas de canela y 2 gotas de mirra. De verdad que prepárense los roloncitos porque son extremadamente deliciosos. Les cuento que, bueno, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes hoy. Así que si hay alguna duda, alguna consulta, con demasiado gusto, sí, las vamos a atender. Sí, Vania, muchísimas gracias. De verdad que muy interesante, muy técnica incluso la presentación. Y de verdad que pues es muy de esencia mujer, definitivamente, la clase que tuvimos el día de hoy. Y eso ha generado varias preguntas, justamente, Vania. Tenemos una que nos hacen, dice... Con la menopausia se me afectó la tiroides. ¿Qué mezcla me ayuda y cómo la puedo usar? Para la tiroides específicamente. Ok, déjeme buscar. Y dice que con la menopausia se le afectó la tiroides. ¿Cuál sería la mejor mezcla y cómo la podemos utilizar?
Ok, nada más déjeme un segundito buscar por aquí las anotaciones de una mezcla maravillosa que hemos usado en el equipo para algunas personas con problemas en la tiroides. Nada más regáleme un segundo para buscarla, Jorge. No te preocupes, mientras la busques, quiero enviarle un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy, reiterarles nuestro agradecimiento por haber encontrado un espacio en su agenda. Un anuncio rapidísimo para todos los que nos acompañan de Guatemala. Terminando este, vamos a empezar uno exclusivo para Guatemala. Es un webinar de cierre fiscal que se aproxima en Guatemala, justamente creo que es el 30 de este mes. Ya tuvimos uno para Costa Rica, ya Costa Rica pasamos por este webinar y pasamos por estas lides de cierre fiscal que tantas ganas nos sacan. Así que hemos decidido también aportar un granito de arena a facilitarles un poquito las labores con lo que son las responsabilidades tributarias en nuestros diferentes países. Así que a las 6 de la tarde vamos a tener un webinar exclusivo para Guatemala, repito, vamos a tener un experto tributario de Guatemala que nos va a dar una clase y nos va a dar algunos tips de cómo podemos elaborar de manera correcta y precisa esos cierres tributarios que tanto necesitamos hacer. Así que, amigos de Guatemala, cordialmente invitados. Adelante, Ivania. Les comparto esta mezcla que pues hemos usado nosotros de muy buena forma en el equipo y lleva 8 gotas de lavanda, 5 gotas de limoncillo, 5 gotas de incienso, 5 de mirra, 5 de clavo y 2 de toronja. Esta la vamos a terminar de rellenar igual con coco fraccionado, la vamos a aplicar en el cuello, también en la base de la garganta y en los puntos reflejos de tiroides en la mano y en la planta de los pies. Buenísimo. Así que, amiga, esperamos haberle contestado su pregunta y pasamos a otra, Ivania, que tenemos varias. Dice, para la mezcla de regulación hormonal, ¿puedo omitir los aceites que no tengo o debe ser exacto así como lo recomienda? Digamos que específicamente para esta mezcla podemos omitir los últimos que trae la mezcla. Los primeros sí son muy importantes que los tengamos. Entonces digamos que la salvia esclarea, la bergamota, el geranio, el fennel, sí son como súper importantes de que estén formando la mezcla, ¿verdad? Obviamente puedes hacértela por el momento con los aceites que tienes y eventualmente conforme vas comprándolos, irlos agregando. Buenísimo. Ok, seguimos. Tenemos varias preguntas. También tenemos mucho agradecimiento. El agradecimiento es nuestro porque nos acompañan el día de hoy. Dice, doña Ivania, durante un mes se hace el detox de axilas, pero ¿con cuál frecuencia? ¿Diario, semanal? No, todos los días. El detox lo debemos, o sea, si nos vamos a hacer el detox de axilas, debemos aplicar esa mezclita, esa receta que les di, durante todos los días, 20 minutos. Entonces, lo ideal es como que tengamos ese chancecito para dedicarnos ese tiempo a nosotras, ¿verdad? Vamos a preparar la mezcla y lo que usamos exactamente lo vamos a gastar en ese mismo día. Entonces, por eso es importante que la medida de esa cucharita o de la cucharada que usen, la adecúen a la cantidad de aceite que van a usar para aplicarse en las axilas. De hecho, que les cuento que cuando yo lo hicimos aquí en casa, lo hicimos todos. Es un detox que igual pueden hacerlo hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces nosotros lo hicimos aquí todos en la casa, incluido mi esposo y mi hijo, y nosotros que lo hacíamos para 5, yo lo preparaba con una cucharada grande, ¿verdad?, de la mascarilla, una cucharada de vinagre y las gotitas correspondientes de los aceites esenciales. Pero sí es muy importante que lo que hacemos lo gastemos ese mismo día. Buenísimo, de acuerdo. Vamos a ver, Ivania, se me adelantaron aquí un poquito con las preguntas. Dice, las personas con miomas. Bueno, yo creo que para esa recomendaciones. Clase, yo creo que específicamente para esa clase les vamos a adelantar una noticia, ¿verdad, Jorge? Para el próximo Así mes es. Vamos a tener en las clases de educación continua que nos regala Doterra, vamos a tener la visita de mi querida amiga la doctora
Y ella nos va a dar una cantidad increíble de soluciones para esto. No quiero adelantarme a quitarle las cosas maravillosas que nos ha compartido, pero tiene protocolos para prácticamente todos los padecimientos ginecológicos que padecemos las mujeres. Así que desde ya los invito a conectarse. Jorge, ahorita no recuerdo exactamente qué día es, creo que va a ser como 12 de abril por ahí. Para que estén muy atentos y se conecten a esa clase con la doctora Patricia. Así es, así es. Allá adelantamos la noticia. Vamos a tener en el mes de abril vamos a tener webinars muy interesantes. Muchos de ellos van a ser impartidos por profesionales en la parte de medicina. Así que por favor estén muy atentos y muy atentas para que no se pierdan ni uno solo de esos webinars que, como bien adelantó Ivania, van a ser muy interesantes en materia y expuestos por profesionales en sus respectivas ramas. Así que cordialísimamente invitados en el webinar de inicio de mes, vamos a estar dando todo el calendario para que ustedes puedan tenerlo ahí en sus respectivas agendas y no se pierdan ninguno. Van a ser muy buenos. Hemos hecho una selección muy, muy cuidadosa de los temas para el mes de abril y creemos, y estoy seguro que así será, va a ser temas de muchísima utilidad para ustedes y para que puedan explotarlo al máximo. Recordarles que todas estas clases y las del Reto Elite, y cualquier otro webinar que nosotros generemos, aparte de otros materiales, ustedes pueden accesarlos en nuestro canal de YouTube, en el donde yo supongo que ya todos están suscritos, para que puedan tener acceso a todo este material, lo puedan revisar con sus respectivos equipos y puedan sacarle el mayor de los provechos. Así que cordialísimamente invitados al canal de YouTube también. Ivania, con el asunto del Claricán, en un adolescente que padece muchísimo dolores en los ovarios cada vez que viene el periodo, ¿cómo debo utilizarlo? ¿Con qué frecuencia? Bueno, como yo les decía anteriormente, mi hija mayor tenía muchos problemas en este aspecto, ¿verdad? Y ella vio mucho alivio cuando empezó a usarlo durante todo el mes, ¿verdad? Porque el descontrol hormonal que ella tenía y todo lo que estaba pues padeciendo era bien complicado. Entonces, recordemos siempre que los aceites van a funcionar no tanto cuando mayor cantidad de aceites usemos, sino cuando los usemos con más frecuencia, ¿verdad? Y con los aceites esenciales es súper importante la constancia. Entonces, si la chica padece de muchos dolores, yo sí la invito como a que a ser muy a autoobservarse, a darse cuenta, porque digamos, eso es algo maravilloso que yo he aprendido ahora con mis hijas. Yo dije, bueno, cuando yo gracias a Dios, nunca tuve problemas de que me dolieran, de tener dolores menstruales y toda esta cuestión, ¿verdad? Pero con ellas aprendimos que entre más ellas se empezaron a observarse sus ciclos y a darse cuenta de todos los síntomas y de todas las cosas que ellas iban teniendo a lo largo del mes, ¿verdad? Las invito a hacerse un diariecito e ir anotando lo que van sintiendo para de esa forma darse cuenta si van a necesitar usar el aceite durante todo el mes o si solamente 5 o unos días antes o hasta el momento en el que les viene el periodo es suficiente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo que nunca tenía problemas hormonales y sentía alguna molestia cuando estaba con el periodo, simplemente con aplicarme un poquito de Claricam en el abdomen bajo era suficiente. Pero sí es muy importante que empiecen a usarlo con constancia. Una de las cosas que les puedo recomendar con el aceite de Claricam, ¿verdad? Es que, como ustedes saben, ese aceite no es en presentación touch, sino que es un aceite puro. Entonces, les puedo sugerir que de los roloncitos que tiene doTERRA, pues hagamos 2 o 3 de un frasco de Claricam, ¿verdad? Aparte de eso, también recordemos que cuando usamos los aceites tópicamente, lo mejor es usar un aceite portador, ¿verdad? Para que el aceite permanezca más en la zona y la absorción sea más lentamente. Entonces, la parte de diluir el aceite de Claricam les va a venir muchísimo mejor para que el aceite pues trabaje más, quede más en la zona y también para que les dure un poquito más, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando Mariela estaba complicada en todos sus problemas, a veces se gastaba un aceite de Claricam, al mes. Wow,
Wow, okay, buenísimo, clarísimo. Te preguntaba porque es una pregunta que me llegó vía WhatsApp de una persona que está viendo remotamente el webinar. Así que es para responderle a ella vía WhatsApp. Okay, ahí perfecto. Te pediré ayuda backstage para ver de qué manera respondo de manera correcta. Así que muchísimas gracias, Ivania. Okay, perfecto. Dice, si nos puedes regalar rapidísimo, así rapidísimo, la mezcla para aumentar la libido, el libido, perdón. Quedaron okay. Interesadas con esa mezcla. Bueno, esta es una de tantas, ¿verdad? Por ahí me pueden contactar, me pueden buscar en redes y con gusto esta parte de la libido y de la sexualidad es una que me encanta, que me apasiona, ¿verdad? Entonces tengo como muchas recetas que puedo compartirles. Pero esta que les compartí hoy lleva 6 gotas de Juniper Berry, 4 gotas de menta, 4 gotas de naranja, 6 gotas de clarisage, 2 de patchouli, 1 de clavo y 2 de ylang ylang. Okay. Ahí está. Espero que hayan tomado apuntes para que hagan sus mezclas en casa y puedan sacarle el mayor de los provechos a esa mezcla que hoy nos acaba de compartir Ivania. Así que cordialísimamente invitados. Recuerden también, hace un mes aproximadamente tuvimos un webinar que nos dio una líder diamante acá de Costa Rica enfocado a las mezclas afrodisíacas para la pareja. Fue gustadísimo ese webinar, no solo por el material, sino en la manera en que esa líder lo expuso, que fue realmente magistral. Entonces, Ivania, quiero adelantar una noticia también, ya que estamos aquí en adelanto de lo que viene. Para el mes de mayo vamos a tener una sorpresa relacionada a pareja e intimidad. Así que vamos a trabajar en un proyecto que tenemos para que no se lo pierdan, obviamente todo relacionado con el uso y el mayor de los provechos de nuestros productos doTERRA. Así que estén listos con la noticia que vamos a publicar en los próximos días. Ivania, muchísimas gracias. Yo estoy encantadísimo. Voy a repasar esta presentación porque definitivamente viene cargadísima de muy buenos tips, pero sobre todo muy buena información que no es exclusiva para la mujer, sino también pues uno como hombre con su respectiva pareja, con sus respectivas hijas, puede sacarle el mayor de los provechos a este tipo de información que nos has compartido el día de hoy. Así que, Ivania, encantadísimo, muchísimas gracias. Gracias por haber encontrado un tiempo de tu apretadísima agenda que sabemos que es realmente llena. Y quiero agradecerte públicamente ese gran entusiasmo, ese gran carisma y esa gran entrega con nuestra familia doTERRA, con nuestra gran comunidad de Centroamérica y ese don desinteresado venir a compartir tus conocimientos. Ivania, te agradezco muchísimo. De verdad que sí, te mando un fuerte abrazo. Hasta allá, hasta Pérez Ledón. Muchísimas gracias a ustedes, Jorge, por invitarme y a todos los que nos han acompañado hoy. Pues si gustan buscarme por redes, aparezco como Ivania Gijota. Y con gusto, si necesitan alguna otra cosa en la que pueda apoyarles, va a ser un gusto enorme. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. Así es, Ivania, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y a todos mis amigos que nos acompañaron el día de hoy, desde Guatemala hasta Panamá y allende esas fronteras, tuvimos gente de Guadalajara, incluso de Colombia, les agradecemos muchísimo su compañía. Los esperamos el próximo jueves en la clase de educación regular, pero el día de mañana a las 3 de la tarde, en donde vamos a tener información de lo que es el reto ELID, una clase magistral por una líder top de Guatemala. Enseguida, ahorita, en cuestión de 3 minutos, exclusivo para Guatemala, webinar de cierre fiscal, todas las labores tributarias, todos los tips que ustedes se pueden imaginar, los vamos a compartir ahorita. Si alguien de Costa Rica se pregunta por qué es exclusivo para Guatemala, es justamente porque hace 15 días tuvimos un exclusivo para Costa Rica, en donde también compartimos muchísima información de la parte tributaria y asuntos hacendarios que todos debemos cumplir. Así que, conectadísimos, nos vemos en 3 minutos por otro canal. Yo sigo compartiendo con ustedes por ahí alrededor de las 7 y un poquito más de la noche, pero les agradecemos muchísimo. Los esperamos mañana a las 3 de la tarde con el webinar del Reto ELID. Les mando un abrazo a todos. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche. Ivania, nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.